Bienvenidos a Ser Yo, soy Sonia y el día de hoy vamos a hablar de los signos de fuego, como lo son Aries, Leo y Sagitario, así como también si hablamos de doshas, el dosha Pitta, que va muy de acuerdo con los signos de fuego. Para los signos de fuego es muy importante mantener neutral su fuego, ya que si no lo hacen, pueden tener esas tendencias a sufrir de gastritis, quemazón en el estómago, que solamente lo pueden aliviar a través de alimentos frescos. Frescos como lo vienen siendo las lechugas, el pepino, la jícama, todas las verduras, de preferencia verdes y no tan cocidas, ayudarán mucho a estos signos, así como también al dosha Pitta, ya que, como te mencionaba, son signos de acción, de fuego, y ese fuego ya lo llevan interno. Entonces, hay que atenuarlo un poquito para que no resulte en enfermedades, sobre todo gastrointestinales, o también enfermedades de alta presión. Hay que bajarle un poquito a la sal y mantener nuestros alimentos frescos, que no se te olvide que cada alimento llevar bastante ensalada que pueda ayudarlo a una mejor digestión y así también a mantenerte fresco y sobre todo no tan ácido, sino más bien alcalino. ¿Qué es lo que sirve para estos signos? También les ayuda muchísimo la conexión con la vista para los signos de fuego, que te recuerdo son Aries, Leo y Sagitario. Es muy importante lo visual, así que todo lo que quieran conectar o si quieres conectar con uno de ellos, tiene mucho que ver el aspecto visual que los va a enganchar para lo que hacia donde lo quieras llevar. Pero para apagar ese fuego visual de estos signos de dosha Pitta o signos de fuego, también es muy importante que sus otros sentidos le recuerden que tiene que llevar ese balance y ser más frescos. A los signos de fuego les gusta mucho mantenerse frescos y, como te digo, es muy importante que sus otros sentidos se los hagan sentir, como por medio de desintoxicaciones, muchas verduras, agua fresca, en cuestión aceites para cocinar les ayuda mucho el aceite de coco, el aceite de uva, son muy buenos para ellos en la cocina. Y ya si quieren darse un masaje, pues bueno, de ahí sí tenemos otra gran variedad, como lo viene siendo la lavanda, la bergamota, el jazmín, la hierbabuena, el pino, todos esos aceites pueden utilizar estos signos de fuego para mantener el equilibrio entre la frescura y el fuego que ya son. También es muy importante, sé que los signos de fuego son demasiado activos y quieren actividades fuertes como, las pesas, correr, alpinismo, todo lo que tenga que ver con mucha acción y mucha fuerza. Y quizás estas recomendaciones que te voy a dar no te sean mucho de tu agrado, pero créeme, tu cuerpo las necesita. ¿Cómo son? Que te pongas a meditar, que hagas yoga, puedes hacer hatha yoga, puedes hacer tai chi, cualquier actividad que haga que te mantengas de cierta manera en una paz y no tan acelerado, va a ayudarte mucho. ¿Para qué? Para que puedas neutralizar ese fuego que llevas adentro. Y pues bueno, espero esta información te haya gustado, te sirva. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Hasta la próxima. Vamos a dejarte una receta, perdón que no te corte, pero aquí abajo tendremos una receta especial para los signos de fuego y el dosha Pitta. Adiós.